I'm going to focus on uterine disorders, complicated fibroids, hydrometal, adnexal disorders, including hemorrhagic cyst, torsion, and PID. So keep in mind that ultrasound is still the imaging modality of choice in these patients. We do know that many times it's equivocal. Sometimes the abnormality is outside the field of view. The obese patient can be a very technically difficult exam, and that's what we have in the US much more than you have here. We know that some organ systems are more involved. And you know, many times patients present with nonspecific pain, rule out appendicitis, and eventually you'll see PID. So we have noticed that CT. Hemos observado que la TAC es el caballito de batalla, pero hemos captado más y más patologías ginecológicas o hallazgos agudos con la TAC. Pero para ver lo cotidiano, dedico un poco de tiempo a ver a la paciente normal para tener bien claro lo que es un mioma en una mujer normal. Afecta al 20% de las mujeres de más de 40 años y hay que descartar masas abdominales o procesos malignos porque tienen una gran masa abdominal. Típicamente resultan ser úteros con miomas. Se ve mucho en obesas y encontramos más en las afroamericanas en realidad. Pueden llegar en forma aguda a la sala de urgencias y crece mucho por efecto masa, por torsión, y pueden llegar con dolor abdominal agudo por esas características. Como recordatorio de las características comunes de estos leiomiomas, de estas imágenes, la forma intramural, ese tipo de mioma más común, frecuentemente no se ve el mioma, se ve una imagen o un útero mal contorneado y grande, típicamente presenta fibromas intramurales con la RM, con ultrasonido, pero con la TAC se ven lesiones mal perfiladas. Fibromas en la subserosa, típicamente hay deformación del contorno uterino con masas pedunculares por fuera de los límites del miometrio normal y podemos hablar de fibromas en la subserosa en esas pacientes. Las de la submucosa típicamente pueden llegar a la consulta con síntomas. Se ven debajo de la capa basal del endometrio y llegan con un aumento en sangrado y con complicaciones en el embarazo de estar presente. Pueden ser pedunculados y hacer un prolapso en el cuello y llegar a la consulta de control abdominal agudo. Acá un caso de una paciente con un fibroma en la submucosa. Ven que hay un prolapso aquí en la zona cervical con el fascículo cerebrovascular que se arrastraba con él con dolor agudo. Las características del ataque de fibromas los conocemos o las conocemos si vemos imágenes en pochoclo. Podemos pensar en fibromas, pero están buscando distintas características como deformación en el contorno, en el perfil, distintas atenuaciones dependiendo del grado de degeneración y del útero agrandado. Acá una paciente que llegó con una masa grande, esto es muy grande, está en la punta del hígado, con 30 centímetros acá, y llegó con efecto masa, como mencioné. Cuando hay fibromas de la subserosa muy grandes, puede haber torsión a nivel del pedículo y el cuadro agudo puede conllevar dolor importante. Esto se confirmó en la resección quirúrgica. Hay que conocer el aspecto normal de estos fibromas uterinos y el tema de la degeneración. Hay distintos tipos de degeneración que se observa normalmente y hay que conocer la patología y las imágenes. Sabemos que la degeneración hialina es la forma más común de degeneración y vemos zonas que se licúan dentro del fibroma. Empezamos a ver estas zonas lineales circundando las zonas de una disminución de atenuación o densidad tipo fluido. Esto es una simple degeneración hialina. Cuando hay más licuefacción, empezamos a ver degeneración quística o mixoide de esta zona con licuefacción de los fibromas y son los que llegan a la sala de urgencias con un cuadro agudo, con dolor abdominal agudo. Si ven algo claramente quístico con esta atenuación, no hay otra fuente del dolor que explicaría el dolor. Hay que informar que existe un fibroma degenerado con tensión mixoide, que esto podría ser la fuente del dolor pelviano agudo. Pueden ver
que están claramente presentando liquefacción en la ARM. Esta paciente llegó con dolor abdominal. Teníamos un antiguo estudio para hacer una comparación. Ella había sufrido una zona grande de degeneración quística y llegó con un aumento en el recuento leucocitario y dolor agudo, y esta fue la fuente de su dolor pelviano. Acá tenemos otra paciente muy parecida. Con un estudio antiguo comparamos la liquefacción o degeneración mixoide en estas pacientes que llegan con dolor pelviano. Hay otras características de degeneración, por ejemplo, la carnia en embarazadas. No se ven en la TAC, pero a veces se ven en otras pacientes. Empezamos a ver conversión hemorrágica de los fibromas. Acá, por ejemplo, vemos algo de sangre, puede haber ruptura y hemoperitoneo en el contexto del dolor pelviano agudo. Puede haber degeneración grasa de estos fibromas, es una característica benigna. Si no quieren hablar de liposarcomas, serían fibromas que degeneran normalmente. Clásicamente, esto sería un lipoleiomioma. La degeneración sarcomatosa, por suerte, es rara, no es algo común. Incluso en el útero, con los fibromas más feos, no ven esta degeneración sarcomatosa, es una característica clínica. Hay un crecimiento repentino del fibroma, la paciente postmenopáusica empieza a sangrar de la nada y frecuentemente hay necrosis porque supera el aporte de sangre, la lesión, y yo diría que sospecho mucho cuando empiezo a ver gas en un útero fibromatoso no embolizado. Si veo gas, me preocupo mucho de que puedo estar ante una degeneración sarcomatosa. Acá, una paciente con un gran útero fibromatoso con importante liquefacción y necrosis. Les digo a mis residentes, tengan cuidado cuando hay gas en un útero con fibromas. Otras características que pueden explicar el dolor pelviano de esta paciente son la hidrometra, son pacientes con problemas benignos, con estenosis cervical por irradiación o por una DIC previa, pero puede haber casos de carcinoma cervical o carcinomas vaginales que explica la hidrometra con fluido en el endometrio o en el canal endocervical también. Tengan en mente que el endometrio normalmente es un prolijo triángulo. En la TAC verán esta baja atenuación y esta imagen es triangular, repito, dentro del útero. No hablaría de fluido. Esto es normal en cuanto a esta imagen triangular. Pero cuando seguimos estudiando a estas pacientes durante el ciclo, acá está la fase secretoria, enquista el cuerpo lúteo aquí, y pueden empezar a ver que está desdibujada la imagen de esa cavidad, pero sigue siendo un triángulo en realidad. No es fluido endometrial, es simplemente la fase del ciclo que cambia su forma. Cuando empezamos a ver una imagen redondeada, cuando ya no hay triángulo, hay que pensar en fluido. Es allí donde pensamos que hay fluido en la cavidad endometrial. Esta paciente tiene un pequeño carcinoma cervical con fluido en la cavidad. Acá, otra paciente, una gran distensión miometrial, está lleno de fluido, y hay un pequeño carcinoma cervical. Pasemos a las emergencias anexiales. Hablaremos un poco acerca de las no infecciosas, antes de las infecciosas, los quistes ováricos, los quistes hemorrágicos, la torsión, incluso la hiperestimulación está en la lista. Hay que recordar el aspecto de lo normal en estas imágenes. Nos sentimos cómodos con la ecografía, en los quistes foliculares, son muy comunes en el folículo preovulatorio. Esto remite en un par de ciclos y en la TAC, si está bien definido, no ven una pared típicamente, y esto remite si llegan a hacer un buen seguimiento. Los quistes de cuerpo lúteo típicamente serían la versión más compleja, con paredes más gruesas o típicamente algo de fluido estaría presente si hay ruptura, hay alta atenuación o si hay componente hemorrágico dentro del quiste del cuerpo lúteo. El ovario, o no, quiste ovárico funcional es el quiste luteínico de la teca. No lo vemos en pacientes normales, en realidad son los pacientes o las pacientes que se están estudiando por fertilidad, con hiperestimulación o si hay un embarazo molar subyacente con altos niveles de beta-HCG y están
llevando esos quistes a que se formen y se distiendan inmensamente dentro de estos grandes ovarios. Así que los ovarios pueden sangrar, sufrir torsión, ruptura, y si hay ruptura, pueden potencialmente dar una hemorragia peligrosa. Y muchos presentan con hemoperitoneo. Si observan una ruptura, hay que preocuparse. Puede llegar a matarle a la paciente. ¿Qué es lo que buscamos? Estamos buscando quistes dentro de los anexos. Y si oscurecemos las ventanas, pueden ver la capa del hematocrito dentro del quiste anexial, como un diagnóstico ya completo de un quiste hemorrágico en esta paciente. Las características de la ecografía las conocemos. Buscamos el aspecto en encaje o en red de pescador. Hacemos una evaluación a distintos niveles dentro del quiste anexial. Típicamente no hay un flujo interno, esto es muy clásico, y esto confirma un quiste ovárico hemorrágico. Hacemos el seguimiento porque existe un diferencial aquí. Los endometriomas clásicamente pueden mimetizar un quiste hemorrágico, pero cuando empezamos a ver este aspecto en encaje o en red de pescador, es típico este aspecto. Estén tranquilos de que estamos ante quistes hemorrágicos. Y esencialmente esto no exige una evaluación de seguimiento. La transmisión a través de esta imagen o el aspecto típico de red de pescador o de encaje ya fue mencionada. Las características del ataque son parecidas. Vemos estas imágenes de la atenuación del trauma anexial. Hay que bajar las ventanas para ver el coágulo hasta que uno puede sentirse cómodo. No estamos ante un proceso maligno ovárico. Esto es simplemente un lindo quiste hemorrágico asociado clásicamente con el hemoperitoneo. Lo que sí diré es que hay que tener un nivel beta en estas pacientes porque puede mimetizar un embarazo ectópico. Acá una paciente con un quiste hemorrágico. Pueden ver que hay extravasación activa dentro del tejido adyacente, en los vasos. Hay hemoperitoneo. Hay un quiste hemorrágico colapsado allí. Esta paciente fue enviada al quirófano para la resección. Recuerden esto, porque es una paciente con una ruptura de un ectópico que se confirmó en el quirófano. Es fundamental tener un beta negativo en el momento de examinar y que no se lleven o no lleguen a sorprenderse si ven un ataque sin beta antes de hacer este estudio. Esta mujer de 43 años juró que no estaba ni estaría jamás embarazada. Bueno, pasaremos ahora a la torsión. Lamentablemente es la quinta emergencia en ginecología. El problema es que se retrasa mucho la presentación clínica. Hay un retraso en el diagnóstico radiológico y frecuentemente ya hay un infarto cuando llegan al quirófano para la resección. Se cree que el ovario derecho tiene más tendencia a sufrir torsión. A la izquierda se cree que hay una preservación gracias al colon sigmoide que estaría por encima de los anexos a la izquierda, así que no puede rotar o hacer o sufrir una torsión. Esta paciente llega con náusea, vómitos, fiebre, frecuentemente hay una elevación de los leucocitos en el momento de la presentación. Así que, ¿qué ocurre con esto fisiológicamente hablando? Bueno, hay una torsión parcial completa del pedículo que explica la obstrucción linfática y el edema linfático permite el MOE o agrandamiento ovárico masivo. El aspecto de tormenta, de nevada, sería el aspecto, la imagen que se usa. El flujo estaría obstruido, que se traduce en infarto hemorrágico, y si esto no remite, puede convertirse en una obstrucción arterial, una necrosis y una peritonitis franca. Tengan en mente que lo primero que desaparece es el flujo venoso. No es el flujo arterial, es el venoso el primero que desaparece. Fue confirmado que esto era un gran ovario infartado gracias a la resección. En adultas hay una masa que se detecta primero. La mayoría son lesiones benignas, los teratomas, una forma clásica. Hay quistes hemorrágicos o cistadenomas que pueden dar lugar a torsiones anexiales. Acá tenemos una paciente con un cistadenoma. Acá la masa que inicia el proceso. Hay un fascículo aquí en este complejo a la derecha. En pacientes pediátricas no forman masas aún, son muy jovencitas. Los ovarios normales típicamente son las que sufren la torsión. Lo que ocurre aquí es que creemos que hay un mesosalpinx redundante y ese mesosalpinx redundante permite la torsión ovárica que suba, baja, vaya para adelante, para atrás. Se cree que algunos tienen
ante un ejercicio muy exagerado, tienen este peligro de torsiones o movimiento excesivo. El ovario pediátrico puede moverse. Así que no hay que buscar masas anexiales en estas pacientes. Hay que buscar un ovario agrandado. Es una característica bastante específica para la torsión. Es el agrandamiento ovárico en el grupo pediátrico, que no tendrían que tener ovarios tan grandes para formar quistes, pero sí puede sufrir torsión. Estas niñas, ¿cuál es el rol del ultrasonido y del Doppler? Bueno, son las imágenes de primera línea en esta población. No hay irradiación y podemos ver otras cosas en estas pacientes. También las imágenes Doppler son variables. Sí, sabemos que clásicamente buscamos la ausencia de flujo arterial, pero esto en realidad no es el hallazgo más frecuente. La idea es buscar la ausencia o disminución en el flujo venoso. Eso sí, es lo primero que yo busco cuando evalúo a estas pacientes, porque tengan en mente que hay dos arterias que nutren al ovario. Uno puede observar una torsión ovárica o dar vuelta a la trompa de Falopio y estudiar un ovario y no el otro. Acá, un lindo caso, una niña, y por suerte era un ovario grande, podemos decir aquí que esto ya es anormal, pero hay flujo arterial normal y preservado. Esto se confirmó como una torsión durante la resección quirúrgica. Bien, las características ecográficas, estábamos de la MOE o el agrandamiento ovárico, este es el aspecto que tiene, es el aspecto de tormenta de nieve. Vemos estas zonas de liquefacción y hipogericidad con un agrandamiento ovárico. Esto va empujando los folículos hacia la periferia. Vamos a ver folículos periféricos en la pared del ovario y tendremos nada o poco flujo venoso, más o menos flujo arterial. Acá otra paciente también con un agrandamiento masivo o MOE empujando los folículos sin flujo en el ovario que sufre la torsión. Acá otro, folículos agrandados, lateralizados. La paciente con MOE, cuando vemos esto, sabemos exactamente cómo diagnosticar esta cosa. La TAC es problemática, pero vemos a estas pacientes que llegan con dolor abdominal inespecífico. Vamos a ver folículos periféricos. Si escudriñamos la masa anexial, a veces vemos una torsión del complejo gonadal o de la masa de la trompa de Falopio. A veces hay un desvío uterino hacia el lado que sufre la torsión, o las arterias con torsión, las trompas con torsión. El útero se desvía hacia el lado que sufre la torsión. Nosotros vimos que en la localización ectópica es en la línea media, directamente anterior o directamente posterior al útero. Si veo una masa quística directamente anterior o posterior, me preocupo de que sí puede existir torsión. Acá una paciente, podemos ver que hay una gran masa quística acá en la parte alta. Empezamos a ver esta otra zona y Dios me libre, hay folículos periféricos acá, bien arriba, muy por encima del lugar donde normalmente estarían, donde estaría el útero y la trompa de Falopio, y hay una desviación del útero hacia el lado de la torsión en esta paciente, y se confirmó que había un ovario con torsión. Acá, otra paciente, hay una masa que empieza con una lesión, hay engrosamiento acá, hay desvío hacia el útero, hacia el lado de la torsión, o del útero con torsión. Esto es todo clásico. La línea media aquí, una masa de línea media, la parte anterior al útero estaría afectada. Acá otro caso, el útero está aquí. Pueden ver el agrandamiento y el infarto ovárico, los folículos periféricos directamente anteriores al útero. Y pueden ver el desvío del útero hacia el lado que sufre la torsión. En niñas no hay una masa pionera, así que llegan con un gran ovario, y si escudriñamos, empezamos a ver estos ovarios distendidos con folículos periféricos empujados hacia la parte periférica dentro del ovario que sufre la torsión. Nos alejamos de la torsión, hablamos del síndrome de hiperestimulación. Veremos esto en nuestras pacientes tratadas con Clomid, por ejemplo, en clínicas de fertilidad, con alta estimulación, con gonadotrofinas en esta población, y podemos encontrar estos quistes agrandados, estos ovarios quísticos que básicamente estarían reemplazando a toda la pelvis. Lo que ocurre es que esto genera un agrandamiento ovárico bilateral con una
rueda de bicicleta, es el aspecto que vemos porque está reemplazado con quistes. El problema con el síndrome de estimulación, hiperestimulación, es que causa permeabilidad vascular exagerada y hay un desplazamiento de fluido, hay derrames, ascitis, y si no remite y si no se deja de tratarlas a las pacientes, eventualmente pueden sufrir una DIC o incluso la muerte, o CID y muerte. Estamos tratando a la paciente, están hemoconcentradas, hay problemas con los fluidos, así que hay que dejar de hiperestimularlas. En el ultrasonido buscamos estos tremendos ovarios con folículos periféricos, verán ascitis, como mencioné, fluido perihepático, y esto es lo que hablamos, esta imagen en rueda de bicicleta por la hiperestimulación por los folículos, son periféricos dentro de estos grandes ovarios. Acá tenemos otra paciente con síndrome de hiperestimulación. Pueden ver ascitis, tremendos ovarios con folículos periféricos y el modelo en rueda de bicicleta o con los rayos de una rueda de bicicleta. Acá ovarios descendidos con la rueda que mencioné. Hay grandes quistes periféricos en estos ovarios agrandados. Así que la hiperestimulación se traduce en infecciones. Hablamos de enfermedad inflamatoria pélvica y abscesos tubováricos también. Así que estas pacientes tienen una trompa de Falopio llena de pus, dilatadas por la obstrucción. Esto lo veo mucho en St. Louis. Somos los primeros en este tipo de infecciones por gonococos. Ya no somos el número uno en gonococos o infecciones por gonococos en Estados Unidos, pero vemos muchas gonococias en St. Louis, en la ciudad de St. Louis. Estas pacientes pueden llegar con dolor peridonal crónico, dolor agudo, sepsis, etcétera, dependiendo de cuán importante es su enfermedad inflamatoria pélvica. Hay otro par de organismos, además de la gonorrea, está la clamidia. Hay que recordar que pacientes con el DIU están más expuestas a equinomices y vemos estas trompas de Falopio tremendamente distendidos en estas pacientes con EIP. En el ultrasonido buscamos estas trompas llenas de pus. ¿Y cómo saben que es una trompa de Falopio? Bueno, estamos buscando estos tabiques incompletos, no atravesan toda la trompa de Falopio. Estos son los pliegues endosalpingios, esto está separado del ovario normal y frecuentemente hay un absceso separado en estas enfermedades. Y esto es lo que se llama el aspecto rueda dentada de la trompa de Falopio. Esto sería los pliegues endosalpingios. Si los seccionamos, veríamos este aspecto de rueda dentada de estas pacientes con EIP. Acá tenemos una paciente con EIP franca, con trompas llenas de pus. Empezamos a ver que hay un bajo nivel de eco dentro de las trompas dilatadas. Tengan en mente que los brotes surgen del cérvix, tienen cervicitis. Después llegan estos bichos al endometrio, así que frecuentemente van a ver una cavidad endometrial sañosa y es una endometritis. Frecuentemente se ve con trompas enfermas también. No únicamente la endometritis, también la trompa está afectada por la infección. Acá tenemos una paciente con la cavidad endometrial sañosa. Hay trompas afectadas y si escudriñan esto aquí, hay una induración e inflamación en este tejido graso que se está volcando directamente a la grasa pelviana, ese edema pelviano asociado con EIP. En patología avanzada van a haber un agrandamiento significativo por ruptura. Puede volcarse la cavidad peritoneal generando dilemas para ver si esto es un absceso diverticular o si es la EIP o un absceso apendicular. Frecuentemente estas pacientes tienen largas internaciones por EIP y problemas ulteriores. Acá otra paciente, pueden ver unas trompas muy inflamadas y una extensa EIP. La cosa se pone complicada cuando afecta a otros sistemas. Acá, por ejemplo, hay una íntima relación con el colon sigmoides. ¿Es un absceso sigmoideo? ¿Es una EIP? A veces hay que tratarla a la paciente, hacer imágenes de seguimiento para sopesar lo que es el sistema epicéntrico aquí. En el ultrasonido puede haber TOAs ováricos, francos o incluso de la región pelviana y estas pacientes típicamente sufren drenaje después de la intervención. Cuando hablamos de EIP hay que hablar de
Fitzhugh-Curtis, hay bichos en la cavidad. Acá podemos ver la omentitis y el nivel de pus en pelvis que mencioné antes por el gonorrea. Si sube a esta zona, cuando la paciente se está acostada de la perihepatitis, puede haber un Fitzhugh-Curtis, un síndrome de Fitzhugh-Curtis, una perihepatitis. Acá tenemos una niña de 13 años, nada más que 13 años. Ella presenta masas anexiales importantes con una torta epiploica importante. Pensamos en un tumor en las células germinales y esto resultó ser por el gonococo, una paciente de apenas 13 años, en un caso de Fitzhugh-Curtis. Acá una paciente que llegó con perihepatitis importante, con realce periférico de la cápsula hepática, y en su pelvis apenas tenía una endometritis mínima con pus aquí, que viaja desde las trompas hasta la cavidad peritoneal. Actinomicosis es otro bicho. Es un organismo con el cual convivimos normalmente en nuestra orofaringe o intestino. Es un agente que no atraviesa límites. Lo que sí ocurre es si hay una hipoxemia o problemas con la tensión de oxígeno y puede convertirse en una actinomicosis peligrosa, se cree. Si hay una DIU, la presencia de una DIU activa o exacerba la colonización para actinomicosis después de mucho tiempo. Esta paciente tiene ascitis pelviana, tabiques aquí, y esta paciente con actinomicosis con una DIU colocada o con un DIU colocado. Acá otra paciente, esto parece ser una gran masa pelviana porque esto genera una fibrosis y destrucción tisular de vísceras adyacentes. El 25% de los DIU están infectados con actinomicosis. No lo olvidemos, tengamos en mente esa posibilidad. Acá un DIU de larga data y una actinomicosis importante en la pelvis de esta paciente. A veces hay peritonitis franca con realce peritoneal, fluido, un gran pío salpings en estos pacientes con actinomicosis. Tengan en mente que hay otras formas de infecciones dentro de los anexos o en el miometrio. Acá una paciente de más años con un pesario con piómetra. Acá otra paciente con un DIU, tenía 80 años de edad, había fluido en el útero y tenía pus, debe ser 18 años. En conclusión, hablamos de trastornos en la orina y hablamos de trastornos anexiales y quistes complejos, torsiones y DIU. Gracias.